Yailin Candelario era al momento de los hechos una bebé de tan solo 16 meses de edad, hija de los ecuatorianos Cristel Candelario y Henry García. Yailin es descrita por su niñera y quienes convivieron con ella como una bebé muy alegre, curiosa, maravillosa, muy tranquila y bien portada. Una bebé llena de luz, risueña y juguetona. Cristel Candelario, madre de Yailin, nace el 11 de septiembre de 1991 en Guayaquil, Ecuador. Al momento de los hechos, Cristel tenía 31 años de edad. Ella había emigrado en el año 2019 desde Ecuador hacia los Estados Unidos. Ella era madre de dos niñas, de las cuales Yailin era la menor. Cristel trabajaba en la escuela primaria Citizen Academy Glenville como asistente de construcción. Cristel, siendo ya madre de una niña, conoció a Henry García vía Facebook y comenzaron una relación a distancia, ya que él vivía en Ecuador y Cristel en Ohio, Estados Unidos, junto con sus padres. Poco tiempo después, ella viajó a Ecuador para conocerse en persona y después realizan un viaje a República Dominicana. De regreso de este viaje, Cristel le notifica a Henry que esperaba un hijo de él. El padre de Yailin asegura que no llegó a conocer a la bebé personalmente, pero que se mantenía en contacto a través de videollamadas. Cristel era una mujer extrovertida, quien le gustaba salir de fiestas, pasar tiempo con amigas y sobre todo salir de viaje. En ocasiones pedía que su madre cuidara a sus hijas y a veces pagaba a una niñera para que cuidase de Yailin. Y cuando la niñera no podía y sus padres estaban de vacaciones fuera del país, se apoyaba de vecinas dispuestas a ayudarle. Cristel había planeado unas vacaciones a Puerto Rico y posteriormente a Detroit, Michigan, por lo que busca a su niñera Carol Flores para que le cuide a la bebé de 1 año 4 meses. Pero Carol no podía, por lo que le recomienda a alguien de confianza para que le ayudara con el cuidado de la bebé. Para este momento, Cristel no podía dejar la bebé con sus padres, pues ellos también habían salido a vacacionar a Ecuador, llevándose a la hija mayor de Cristel. Como lo planeado, Cristel sale de su casa el 8 de junio del año 2023. Su viaje estaba proyectado para regresar hasta el 16 de junio del mismo año, es decir, 8 días después. Todo en su itinerario estaba bien, salvo por un detalle. Cristel jamás llamó a la persona que le recomendó la niñera para el cuidado de Yailin, ni tampoco se apoyó en sus vecinos esta vez. En casa no estaban sus padres. Entonces, ¿con quién dejó la bebé? Cristel se fue a vacacionar dejando a su hija de tan solo 1 año 4 meses al interior de su cuna completamente sola. Ese mismo 8 de junio, Cristel sube a sus redes sociales una fotografía donde se le ve sonriente en una playa de Puerto Rico, con un pie en la foto que reza: "El tiempo que se disfruta es el verdadero tiempo vivido". Esto, mientras su pequeña bebé no podía hacerse de comer sola, no podía cambiarse su pañal y tampoco podía servirse un poco de agua, mientras su bebé lloraba sola al interior de aquella cuna donde fue abandonada ese mismo día. Según doña Iris, una vecina de Cristel, no era primera vez en que ella dejaba a su hija. La vecina comenta que en una ocasión le dejó la bebé y le pidió que se la cuidara por unos días. Cristel no regresó ni preguntó por su hija durante 1 mes y medio. En aquel momento, ella debió llamar a Cristel varias veces, pues ella no tenía para comprarle leche y alimentos a la bebé. Cristel regresa a su casa el día 16 de junio, a eso de las 8 de la mañana. Y obviamente encuentra a la bebé inconsciente al interior de la misma cuna donde la había dejado. Ella llama a los servicios de emergencias y los policías, junto a un equipo de paramédicos, se hicieron presentes a la vivienda 3129 en West 97th Street de Ohio. Rápidamente realizaron maniobras de reanimación, pero lamentablemente para la pequeña Yailin ya era muy tarde. Yailin había abierto sus alas al cielo para dejar este mundo. Los estudios que se realizaron en ese momento a la menor determinaron que tenía una desnutrición severa y estaba extremadamente deshidratada.
Inmediatamente los miembros de la unidad de homicidio siguieron el protocolo de incidentes de mortalidad infantil y trasladaron el cuerpo de la bebé a la oficina del médico forense para realizar los exámenes correspondientes y las investigaciones adicionales, teniendo en cuenta que no habían signos de trauma. Christelle firmó una declaración jurada donde admite haber dejado a la bebé sola y desatendida mientras estaba de vacaciones. Según las investigaciones previas, Christelle la mayor parte del tiempo se la pasaba en la calle y por eso su hija quedaba al cuidado de la abuela. Ella no era una madre responsable. También los vecinos han declarado que no era primera vez que ella se iba y dejaba sola a la niña. Esta mujer ya antes había salido y dejado bajo llave a la menor, pero algunos vecinos, cuando se percataban de esto, se ofrecían a cuidar a la niña y le insistían que no dejara a la menor sola. La niñera de la menor también comenta que desde su perspectiva la madre de la infante presentó señales de distanciamiento con su hija menor. Cuando ella la cuidaba, Christelle nunca le llamaba. Era la niñera quien se veía en la necesidad de decirle que la niña había comido y que estaba bien. A veces Christelle le decía que iba a regresar en 5 minutos, pero llegaba hasta la medianoche. Cabe mencionar que la hija mayor de Christelle nunca se vio en una situación de peligro como su hija menor. Mucho se ha comentado el hecho de que cómo puede ser que los vecinos no escucharon el llanto de la niña, por qué no acudieron a ver qué ocurría e intentar ayudar a la bebé, pero ellos comentan que se solían escuchar llantos y gritos en varias ocasiones, así la bebé estuviera acompañada de sus abuelos, y que no les pareció extraño no ver a la madre, pues era algo habitual en ella. No obstante, lamentan que Christelle no haya buscado apoyo en ellos para el cuidado de la niña los días que ella no iba a estar. La policía también reveló que la menor estaba en medio de mantas sucias y el forro interior de su cuna estaba saturado de orinas y heces, al igual que su pañal. Obviamente, Christelle fue detenida y se encuentra ahora en una cárcel del condado de Cuyahoga. El juez fijó una fianza de $1,000,000. Actualmente, Christelle está siendo acusada de un cargo de homicidio en primer grado. La vista preliminar fue señalada para el 28 de junio del año 2023 a las 8:30 de la mañana. De ser encontrada culpable, Christelle podría enfrentarse a una condena de cadena perpetua. Mientras tanto, el padre de la menor ha brindado sus declaraciones. Imagínate, era mi sangre, era la sangre de ella, y hacerle eso a una niña de 1 año 6 meses. Es mi hija y fue desastroso. Créame que hasta el día de hoy creo que no he probado un pan porque no me pasa nada. Lo único que me ha pasado es llorar y llorar y llorar y llorar, acordarme de ella, ver sus fotos, ver sus videos bailando tan alegre que era. Yo tengo entendido que no ha ido nadie a ver el cuerpo de mi hija, de Yailin. Yo lo único que le pido a las autoridades de Estados Unidos que si me pueden ayudar con una visa humanitaria para poder ir a ver el cuerpo de la bebé. Es lo único que yo le puedo pedir a las autoridades de Estados Unidos. Una visa humanitaria solo para poder ir a recuperar el cuerpo de la bebé y darle su cristiana sepultura y que pueda descansar en paz. La posición del padre ha sido bastante cuestionada, pues no creen que él refleje ningún tipo de dolor por la pérdida de la bebé ni las condiciones en las que falleció. Él ha solicitado una visa humanitaria para poder reclamar los restos de la niña, pues hasta ahora la bebé se encuentra en la morgue. Los abuelos de la menor continúan en Ecuador, se cree, por temor a que el Departamento de Niños y Familia les quite la custodia de la hija mayor de Christelle, por lo que no hay nadie que reclame el cuerpo para poder darle un funeral digno. No obstante, muchos opinan que el padre únicamente quiere el ingreso a Estados Unidos y no así despedirse de su hija. Aseguran que la menor nunca supo de amor de padre y de madre. Se espera que el informe oficial del forense sea dado a conocer en los próximos días. Por ahora se está a la espera de conocer estos detalles y la condena de Christelle. Al tener esta resolución, se los estaré dejando en un short aquí en el canal y en mis redes sociales. Llegamos al final de este caso, agradeciendo como siempre su fiel compañía. Me despido no sin antes invitarte a suscribirte a este tu canal. No olvides activar la campanita de notificaciones para que te llegue el aviso de cuando subo nuevo video. Por favor, no te vayas sin dejarme tu like, porque con eso ayudas a este canal a continuar adelante. Te dejo mis redes sociales. Nos vemos en una próxima edición.